Avanza la etapa de modernización de la flota vehicular de la sociedad cooperativa Andrés Quintana Roo. El presidente de esta agrupación de transportistas del aeropuerto, Simitrio Manuel Peña Novelo, nos ofrece los detalles de esta información. Mira, por nuestra parte estamos haciendo ya el cambio de unidades nuevas. Ya tenemos siete unidades ya cambiadas. De hecho, estamos en espera que nos entreguen unas documentaciones por la SCT Cancún para renovar dos camionetas más que nos hacen falta. Y ya con eso ya quedamos ya con unidades nuevas para el transporte del aeropuerto. Faltarían dos camionetas nada más, que estamos en espera que la SCT nos dé también los documentos y ya para cambiar las unidades, para dar un mejor servicio al turismo que nos visita en Cozumel. La renovación de la flota vehicular tendrá como objetivo ofrecer un servicio de más calidad a los visitantes, por lo que los socios han estado haciendo un esfuerzo para cumplir con las recomendaciones que les hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así es, mira, los socios le están echando ganas a esto. Por muchos años estamos en el transporte del aeropuerto y ellos saben que de tal manera tienen que cambiar las unidades para dar un mejor servicio al aeropuerto que nos visita, el aeropuerto de Cozumel y los visitantes, y llevarse un sabor de boca bueno. Mira, de hecho, nosotros estamos cambiando las unidades para dar un mejor servicio y ante la SCT le estamos cumpliendo en forma de los que nos pidió. Peña Novelo dijo que la situación actual laboral es complicado, pero esperan que la próxima temporada de verano les favorezca. Incluso dijo que podría ser mejor que el del año pasado. Mira, la situación ahorita está muy baja, pero sin embargo estamos esperando la temporada de verano para ver cómo nos va. Esperemos que sea mucho, mucho mejor que el año pasado, para la mejora de la isla de Cozumel. Esperamos que nos visiten más la gente que viene de Nacional, que nos visite Cozumel. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.